mismo. Estoy a orillas del río Nilo. Siete vacas gordas pastan en la ribera. Pero de repente aparecen siete vacas blancas, las más atroces que han visto mis ojos, que devoran a las siete vacas cortas. Pero lo más impresionante del sueño es que las vacas blancas permanecen como al principio, y luego despierto. ¿Hay más? Sí, siempre le sigue otro sueño. Siete espigas hermosas y llenas que crecen en una misma caña, pero de repente aparecen siete espigas menudas y marchitas que devoran a las siete vacas espigas hermosas y llenas. Y después de eso solamente quedan granos marchitos e incomibles. Dime cuál es su interpretación. Los sueños del faraón son uno mismo. Las siete vacas gordas y las espigas de grano significan siete años de abundancia. Pero las siete vacas flacas y las espigas marchitas significan que le seguirán siete años de hambre, que consumirán la tierra. Egipto puede perecer. ¿Se puede evitar? ¿Qué se puede hacer? Busca un hombre en el que usted pueda confiar, que se haga cargo del país. Y su majestad nombre gobernadores por todo el país, y en los años de abundancia que guarde la quinta parte del grano de todos los campos y lo almacene, y en los años de hambre que alimente a su pueblo. Esta es la interpretación a sus sueños. Algún tiempo consideró el problema de ese nombramiento. Mediante el jefe de los coperos, el monarca había sabido de la sabiduría y la prudencia manifestada por José en la administración de la cárcel. Otras averiguaciones hechas por el rey comprobaron la exactitud del informe. El rey se convenció de que ese joven era el más capaz para ejecutar los planes que había propuesto. ¡Capitán! ¡Convocad al pueblo! ¡Príncipes! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Gobernadores! ¡Sabios! ¡Magos! ¡Y todos los miembros de la Corte Real de Egipto! ¡Su Majestad el Faraón solicita su atención! ¡Su Majestad! ¡El rey! Como todos ustedes saben, fue un humilde esclavo, un preso de la cárcel real, que me hizo conocer esta noticia. Hemos de hallar a otro hombre como este, en quien haya Espíritu de Dios. Con su ayuda hemos de prosperar. Thank you.
por tu dicho se gobernará mi pueblo. Pero recuerda que solo en el trono seré yo más grande que tú. Ahora, José, te llamaré Satnat Panea, que significa el Dios habla y él vive. ¡Vive el gobernador! ¡Que viva Satnat Panea! ¡Que viva Satnat Panea! ¡Que viva Satnat Panea! Reservas de alimento se han escaseado. ¿Qué haremos, padre? Sin alimento moriremos, padre. Piensa en sus nietos, en nuestras esposas y en nosotros mismos, padre. No se preocupen, mis hijos. He oído decir que en Egipto hay granos. Y vayan, pues, y compren trigo para nosotros, ya que nuestras cosechas han fracasado y nuestras reservas de alimentos se escasean peligrosamente. Vayan, hijos míos, vayan, por favor. Iremos. Vayan, hijos.
Camino que les esperaba a los hijos de Jacob. Así que partieron hacia Egipto, dejando solo a Benjamín con su padre. Durante los años en que José había estado separado de sus hermanos, estos hijos de Jacob habían cambiado de carácter. Habían sido envidiosos, turbulentos, engañosos, crueles y vengativos. Pero ahora, al ser probados por la adversidad, se mostraron desinteresados, fieles el uno al otro, consagrados a sus padres y sujetos a su autoridad. Aunque ya eran mayores, jamás se imaginaron que al llegar a aquella tierra verían de nuevo a su hermano José, convertido en el gobernador de la nación más poderosa de aquella tierra. Y José era el señor de la tierra, que vendía el trigo a todo el pueblo. Y los hermanos de José llegaron al país de Egipto, un lugar extraño para ellos, quienes solo eran pastores. Siguiente. Hermanos, Egipto, la tierra del gran faraón. Sí. ¿Cuántos años en su familia? Hermanos, ahora no. Dale cuatro medidas. Disculpe, mi señora, ¿dónde podemos conseguir semilla, trigo? Primero tenemos que tener un permiso. Venga la persona que está allá. Con él, ¿cuántos años? Gracias, mi señora. Dale cuatro. Vamos, hermanos. Siguiente. Venimos de muy lejos, desde la tierra de Canaán. Nuestras esposas, nuestros hijos, todos tenemos hambre, no tenemos comida. No les den nada. Espías, han venido para ver dónde almacenamos el grano. Espías, no creo nada en su historia. Nuestro padre Jacob, todos somos 11 hermanos, y el menor ahora está con nuestro padre. Para probar lo que has dicho, deberá traer a su hermano menor, y así sabré que no son espías. Pero mi señor, nuestro padre no dejará que nuestro hermano menor se aparte de su lado. En ese caso, guardias, arresten a todos y manténganme informado de todo lo que pasa. ¿Por qué el gobernador nos trata así? Nosotros solo venimos por un poco de comida. Tal vez Dios nos esté castigando por lo que le hicimos a José, hermano. Hermanos, pero recuerden que fue Simeón el que de la idea de matar a nuestro hermano. Todos estuvieron de acuerdo. Simeón. Hermanos, hermanos, sí, hermanos, por favor. No es momento de buscar culpables. Las cosas tan difíciles. Pero debemos hacer algo para salvarnos de esto y así comprobar nuestra inocencia. Mi señor, pero ya han pasado los 3 días en la cual mandó a esos hombres a la cárcel. Manda a sacarlos de allí y diles que quiero verlos personalmente. Sí, mi señor. El gobernador desea verles. ¡Salid de aquí! ¡Ah, por fin! ¡Vamos! 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 ¡Señor! Uno de ustedes permanecerá en prisión
mientras que los demás llevarán el alimento a sus familias y deberán traer a su hermano menor, y así sabré que no son espías. ¡Arresten a ese hombre! ¡Por favor! ¡Hermanos! ¡Ayúdenme! ¡Mi señor! Sí, ¡por mi favor! Señor, ¡pero qué le pasa a nuestro padre! Si desean volver a ver a su hermano, deberán cumplir con lo que les he pedido. Está bien, mi señor. Haremos lo que usted nos diga. ¡Salid de mi presencia! Hacemos un momento aquí. Judá, háblanos de los sacos y dale de comer a los animales. Sí, Rubén. Miren, el gobernador es tan bueno con nosotros que nos ha devuelto todo el dinero. Sí, miren todos. Mira, bueno, hermanos, vámonos. Es momento de irnos. Nuestro padre debe estar preocupado. Vámonos. Dios, porque mis hijos han regresado. Gracias, gracias porque han vuelto. Pero díganme, ¿dónde está Simeón? No me diga que le pasó algo malo. Claro que no, padre. Díganme, ¿dónde está él? Padre, el gobernador pensó que eran los espías y nos encerró a todos en la cárcel. Después de 3 días, padre, él nos liberó, pero nos puso una condición. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Padre, sé que es difícil, pero el gobernador quiere a Benjamín. ¿Benjamín? No. Padre. No, no. Ya José no está con nosotros. Simeón tampoco. Y ahora me quiere quitar a Benjamín. No, no permitiré que Benjamín vaya. No puedo. Padre, si no compramos, vamos a morir todos. Y también Benjamín. Pero la sequía continuaba, y al cabo de cierto tiempo, la provisión de granos que habían traído de Egipto estaba casi agotada, así que tendrían que ir a comprar más o morir de hambre. Aun cuando Jacob se resistió, tuvo que doblegarse ante la situación. Abuelo, abuelo, tengo mucha hambre. No puedo permitir que Benjamín vaya. Temo por su seguridad. No hay comida.
por favor, déjalo ir. Padre. Déjalo ir. Deja ir al muchacho, padre. Yo me haré responsable de él. Y si no fuera así, yo llevaré la culpa por siempre delante de ti, padre. Abuelo, deja ir a Benjamín. Por favor, deja que vaya Benjamín. No puedo. Que vaya. Que si no llevamos a Benjamín, no podríamos verle. Deja ir a Benjamín. Envíalo conmigo. Si algo llegara a pasarle, yo seré el único responsable. Nos levantaremos e iremos a fin de que nuestras familias vivan. Está bien. Prepárense tú y tus hermanos para el viaje a Egipto. Dejaré ir a Benjamín. El Dios omnipotente les dé misericordia delante de aquel varón y deje libre a Simeón y se apiade de Benjamín. Y si mis hijos llegaran a morir en el camino, que así sea. Vayan, hijos míos. Vayan, hijos. Los hijos de Jacob alistaron sus sacos y llevaron al gobernador un regalo de las cosas que podía proporcionar aquel devastado país por el hambre. Un poco de bálsamo, miel, aromas, mirras, nueces y almendras. Además de una cantidad doble de dinero, Jacob con una profunda tristeza vio cómo sus hijos se perdían poco a poco la distancia, anhelando que regresaran sanos y salvos. Los hermanos, a pesar de su preocupación por lo que podría pasarle, no tuvieron otra opción. Tenían que reunirse con Simeón. Y llegan nuevamente a Egipto, dirigiéndose a la casa del gobernador. No nos dejen pasar.